Hola, bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos en este partido. Nos complace junto con el doctor García decir que tenemos un cielo pintoresco, como de película. Las condiciones son ideales para jugar al fútbol. Todo esto, claro, se refleja en el gran ambiente que se vive en la grada. Todo el mundo a disfrutar de esta gran fiesta. Nos espera un juego de antología, de antología. Uno de los estadios más reconocibles del fútbol por estas tierras. Una fiesta de color y balompié nos espera. ¡Fierrazo descomunal! Salas. Tiene un largo trazo hacia adelante. Salas. Y va para adelante. Torres. Julio Furch. La mete por ahí. Interceptó el pase. Araujo. Los dos equipos están desplegando un juego muy interesante hasta el momento. No hay cambio en el marcador. Todavía nos mantenemos 0-0. Aquí le va a dar. Ahí cazó el jugador. Eso es un tiro libre. Está un poquitín lejos, pero uno nunca sabe. Hay que intentarlo. Por ahí sale algo bueno. Sí que fue un tiro poderoso. Salas le envía larga. Ahí va. Casi entra por el palo derecho. Qué cerca pasó ese disparo. No entró por milímetros. Maroni. Impactó el balón. ¿A dónde le pegó este muchacho? Se esforzó mucho para dominar la pelota. Pudo haber sido un golazo. Pase fuerte hacia adelante. Pega un centro. No, bueno. Está dentro. Es un gol para celebrar. Y ese es el primer gol de este partido. Que valió la jugada, sin duda alguna, fue el tremendo centro. Mostró mucha fuerza y compostura. Muy bien, pero muy bien jugado. Ya está por delante de su rival. Son los dueños del trámite del partido. Deben mantener la concentración para sostener su ventaja. Progreso aceptable por la izquierda. Quiere tirar un centro desde aquí. Cristian, la juega en corto.
Ahora busca meter el balón. Araujo la juega hacia atrás. ¡Le pegó directo! ¡Qué buena bola le pusieron, la verdad! Y terminó el disparo por portería. ¡Qué gran capacidad y qué gran visión! Recibe la pelota e inmediatamente después remata portería. ¡Ahí viene! ¡Le pega portería! ¡Una tajada maravillosa! No era un tiro fácil, pero consiguió conectarlo y se topó con el portero. La maneja en largo. Cristian. ¡Qué buen impacta al arco! El árbitro apunta es el final del primer tiempo. Han desplegado un fútbol maravilloso, ofensivo, directo y van por delante en el marcador. Lo que es seguro es que esto les va a gustar a sus aficionados. Salen ambos equipos, se ha abierto el marcador, pero sigue habiendo un único gol en este encuentro. Un choque muy cerrado y con cierto equilibrio. Se reanudan las acciones. La diferencia es de un solo gol. ¡Qué inteligencia para hacer la jugada! ¡Vamos por más! ¡Impresionante! La juega hacia el extremo. ¡Va el centro! ¡Enorme cabezazo! Tuvo buena iniciativa, pero no definió bien de cabeza. Llegó bien al balón, pero el resto para el olvido. Es hora de meter piernas frescas y los dos equipos lo hacen. Maroni. Se viene el gol, señoras y señores. Pelota al hueco, qué bien la vio. La Cruz, qué cabezazo bestial. La clavó, es el gol que buscaba. Aumentan de nuevo su ventaja en el marcador. El centro fue exacto y la ejecución perfecta. Así es como se cabecea un balón, con temple, convicción y grandísima técnica. Y ahí viene otro cambio más. Recibe una cálida y bien merecida ovación por todo su esfuerzo. Este es un cambio de lo más correcto y a los aficionados les gusta verlo. Estará muy contento con todo lo que ha logrado el día de hoy. El equipo estuvo la diferencia a 2 goles. Todo bien hasta ahorita. El equipo tiene el sartén por el mango. Se acerca a la línea de fondo. Puede sacar el centro. Dispara desde aquí. Buscan hacer daño por la banda. Tiene una gran opción de disparo. ¡Mete el disparo! Sale, sale, sale de peligro. Aprovecha el espacio abierto. Se emplea a fondo en el costado. Busca, le pega desde ahí. ¡Ay, carambolas! No puede ser. Muy buen ataque, saben perfectamente lo que están haciendo. Salas. Va hacia el extremo izquierdo. ¿Quién puede seguirlo? Los defensas haciendo un buen trabajo hasta el momento. ¡Qué jugador, madre mía! Se acerca a la línea de fondo. Puede sacar el centro. Araujo decide jugarla atrás. Sí, vámonos con todo el contraataque. Intenta filtrar.
patea hacia adelante. Y juegan hacia adelante. Pica el esférico. Un despeje, digamos, decente. ¡Ojo con él! ¡Y le pega portería! Voltea y va hacia atrás. ¡Atención que ya le pegó! ¡Qué forma de desperdiciar la jugada! La clave está en no desanimarse. Si siguen creando oportunidades, seguramente se van a meter al margen. Quiñones. Dispara largo. Y ahí va una pelota larga. Podrían llegar hasta la portería rival. ¡La recupera! Quiñones. Aprovecha el espacio abierto. ¡Ese disparo! Tan cerca, pero avanza el último tiro del partido en cuanto el silbato suene. Extraordinaria elección de fútbol. Su entrenador estará satisfecho porque son auténticos merecedores de este triunfo. Ese juego nos recuerda qué tan efectivo es el ataque por la mitad del campo. Si cuentas con los jugadores y futbolistas para ello. Tienen jugadores que funcionaron bien por la mitad de la cancha.